Enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial, letra C. Sobre la carretera de la costa mediterránea que une Nápoles y Roma se alza Monte Cassino, una de las posiciones defensivas más bien guardadas de la península italiana. Durante el invierno de 1943-44, Monte Cassino formaba parte de la línea alemana Gustav. Durante las distintas tentativas aliadas por romper la línea, Monte Cassino, defendido por la primera división de paracaidistas alemana, fue atacado sucesivamente por fuerzas americanas, británicas, neozelandesas, hindúes y polacas. El 16 de febrero de 1944, a pesar de las protestas de la comunidad internacional, el antiguo monasterio de San Benedicto, que coronaba Monte Cassino, fue devastado por las bombas aliadas. Hasta aquel momento, los alemanes no habían ocupado el monasterio. Sin embargo, después del bombardeo aliado, decidieron que las ruinas ofrecían una defensa mucho mejor que las posiciones ocupadas hasta el momento. Finalmente, tras una semana de duros enfrentamientos, el 11 de mayo de 1944, el segundo cuerpo polaco conquistaba Monte Cassino. En verano de 1942, la línea de la Wehrmacht se extendía desde el mar de Azov hasta el Ártico. Los soldados alemanes no estaban equipados para una campaña de invierno y los contraataques rusos, que empezaron en diciembre, diezmaron considerablemente las tropas de la Wehrmacht. Durante el primer año de guerra en Rusia, la Wehrmacht perdió casi 1 millón de hombres. Con la llegada del buen tiempo, los alemanes consiguieron retomar la iniciativa y el 28 de junio los ejércitos alemanes del sector sur del frente lanzaron una ofensiva contra Don y los pozos petrolíferos del Cáucaso. El principal objetivo de la ofensiva era tomar los campos petrolíferos y la conquista del paso entre el Mar Negro y el Caspio. Hitler había bautizado estas zonas como la manzana de Adán de la Unión Soviética, ya que estaba convencido de que su captura reduciría considerablemente la capacidad ofensiva de las tropas soviéticas en la zona. El ataque alemán consiguió resultados espectaculares casi inmediatamente. En julio del mismo año, el Grupo B del Séptimo Ejército había conseguido tomar Don y capturar Voronés hacia el oeste de Stalingrado. En solo un mes, la gran ciudad industrial de Rostov, en la desembocadura del Don, cayó en manos del Grupo A del Ejército. A lo largo de un frente de cientos de kilómetros, los rusos se sumían en la confusión. Hitler pensó que el ejército ruso estaba perdido y que las rutas a través del Cáucaso hasta los campos petrolíferos del sur de Rusia estaban bajo control. Seguro de su conquista, transfirió divisiones esenciales hacia el norte y empezó a planificar la toma de Stalingrado y de las ciudades industriales de Donbass. El Grupo A del Ejército debía avanzar en solitario hacia Maikop, Baku y el Caspio. Era una misión muy dura, ya que deberían recorrer una enorme extensión de tierra yerma dominada por el gran macizo del Cáucaso. A mediados de agosto, los alemanes habían superado un gran saliente en las montañas y desde allí tomaron Maikop, pero no consiguieron llegar hasta el Caspio. En las montañas, el avance solo se interrumpía para atacar las posiciones estratégicas en las alturas. Pasaban los meses. Con la llegada del invierno se alargaban las líneas de comunicación y la continua división de tropas y recursos hacia Stalingrado, unidos a la fatiga general, se apoderaron del ataque alemán. En diciembre, cuando los rusos contraatacaron en Stalingrado, el Grupo A del Ejército se extendía a lo largo de las posiciones menos defendidas con el riesgo de perderlas. El 1 de enero de 1943, Hitler pactó su retirada del Cáucaso, renunciando a toda esperanza de una victoria definitiva sobre el frente este.
Neville Chamberlain fue nombrado primer ministro de Gran Bretaña en 1937. Su deseo de mantener la paz le llevó a una política de pacificación respecto a las ambiciones territoriales de los dictadores europeos. El fracaso de esta política se confirmó con la imposibilidad de pactar alianzas estratégicas efectivas, especialmente con la Unión Soviética, que en aquel momento resultaba más que decisiva. Hitler interpretó la indecisión y los intentos de conciliación de Chamberlain como la voluntad de no intervenir y la calificó de acto de cobardía moral y política. This morning I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. El cínico menosprecio de Hitler por sus acuerdos con Chamberlain dañó gravemente la imagen pública del primer ministro. Cuando inevitablemente estalló la guerra, su autoridad como hombre de Estado y líder del país resultó fatalmente comprometida por las falsas promesas de paz. El 7 de mayo de 1940, Chamberlain dimitió de su cargo como primer ministro de Gran Bretaña y fue sustituido por Winston Churchill. Neville Chamberlain murió en noviembre de aquel año, consumido por la humillación y el fracaso de sus honestos intentos para preservar la paz. En China, la muerte de Sun Yat-sen en marzo de 1925 otorgó un mayor protagonismo a Chiang Kai-shek, y en 1928, tras una serie de sangrientos conflictos internos, Chiang Kai-shek se convirtió en el auténtico dictador del país. Sin embargo, la posición de Chiang nunca fue completamente segura. Durante la guerra, se vio obligado a desviar gran parte de la ayuda americana para reforzar su propio poder y luchar contra los comunistas. Con el final de la guerra, se reanudaron los conflictos internos en China, y hacia 1950, Chiang y sus seguidores habían sido deportados desde el continente hasta la isla de Formosa. En China, la guerra empezó en 1931, cuando las unidades del ejército japonés se instalaron en el nordeste de Manchuria, tomaron la capital de la región e iniciaron una guerra no declarada contra el pueblo chino. En respuesta a la agresión japonesa en Manchuria, la Liga de las Naciones ordenó que los japoneses retiraran sus fuerzas y se restableciera la soberanía china en el territorio. La respuesta japonesa a estas exigencias fue retirarse de la Liga. A principios de 1932, los japoneses ya habían conquistado toda Manchuria y parte de Mongolia. El conflicto se prolongó durante toda la década. Atacaron Shanghái y en 1937 las continuas incursiones japonesas en el norte les llevaron a pocos kilómetros de Pekín. La guerra estalló en agosto de aquel año con la invasión japonesa de la totalidad del territorio de China. En diciembre, Pekín y Nankín caían a manos de los japoneses. A finales del año siguiente, Japón controlaba toda la costa china, las principales ciudades y la mayoría de las zonas industriales. La resistencia organizada que sobrevivió fue retirada hacia el interior, aunque, lógicamente, derrotados ante la superioridad armamentística de Japón, el líder chino Chiang Kai-shek se negó a negociar e inició una campaña de resistencia que, en el transcurso de la guerra, costó la vida a numerosos soldados japoneses. Desde 1938, la ayuda americana a la China fue en aumento, exacerbando las ya difíciles relaciones entre Japón y los Estados Unidos. Cuando los japoneses atacaron América en diciembre de 1941, China se alió con los americanos y siguió recibiendo ayudas. A partir de 1941, la guerra contra China degeneró en una serie de escaramuzas territoriales. A pesar de su brutalidad, los japoneses nunca llegaron a controlar totalmente el país. Las fuerzas chinas solo luchaban en batallas intermitentes contra los japoneses, prefiriendo economizar los recursos y financiar la guerra ellos mismos.
El deseo americano de continuar en China la guerra contra Japón fue constantemente frustrado por las intrigas y la prevaricación chinas. A medida que la guerra llegaba a su fin, los chinos se preparaban para la auténtica guerra, la guerra civil. Winston Spencer Churchill fue nombrado primer ministro de Gran Bretaña el 10 de mayo de 1940, cuando Gran Bretaña pasaba por momentos difíciles o, en palabras del propio Churchill, durante una catarata de desastres. El día de su nombramiento, los alemanes iniciaron la mayor ofensiva sobre Occidente. En pocas semanas tomaron Holanda y Bélgica, reduciendo a las fuerzas expedicionarias británicas junto a los restos del séptimo ejército francés, sitiándolas en una pequeña zona cerca del puerto de Dunkerque. Pocos creían que Gran Bretaña pudiera continuar la guerra en solitario. El 4 de junio, en su discurso ante el Parlamento, Churchill estableció el espíritu desafiante y resoluto que sería la principal característica de Gran Bretaña durante los últimos años de la guerra. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. Fue una declaración valiente, pero también honesta. El grueso del equipo de las tropas británicas, desde los tanques hasta las carabinas de la infantería, tuvieron que ser abandonados durante la evacuación de Dunkerque. La invasión y conquista de Gran Bretaña constituía una amenaza real. Durante el mandato de Churchill, el pueblo británico estableció las defensas de la isla con una determinación ejemplar. A pesar de estar sitiados por mar y aire, la moral se mantenía alta y la confianza en la victoria final era absoluta. Para su pueblo, Churchill era más que un simple líder. En sus discursos reafirmaba el derecho y la justicia de su causa y durante la batalla de Gran Bretaña y el Blitz reafirmó a su pueblo en la necesidad de seguir luchando. Sus discursos y apariciones públicas ayudaban a mantener la esperanza y la entereza. Un general alemán dijo que Churchill valía para su gente por lo menos tanto como 30 divisiones mecanizadas. Sin embargo, los discursos de Churchill se dirigían al conjunto de la población mundial, especialmente a los americanos. El enorme coste de la lucha de Inglaterra en solitario estaba arruinando rápidamente al país. La ayuda americana, denegada a Alemania, fue concedida a Gran Bretaña basándose en principios puramente comerciales. En primavera de 1941, las reservas de oro británicas y las propiedades de la corona en ultramar ya estaban agotadas. Y Churchill sabía que a Gran Bretaña le quedaba poco que ofrecer. En febrero, en un mensaje dirigido al mundo, lanzó una llamada al pueblo americano. Put your confidence in us. Give us your faith and your blessing. And under Providence, all will be well. Give us the tools. And we will finish the job. En marzo, los americanos aprobaron la ley de préstamo y arriendo, lo que permitió a Gran Bretaña financiar la guerra con un crédito. Esto significó un cambio importante en la situación del país dentro del marco general del conflicto y una victoria personal para Churchill. La opinión pública americana se decantaba lenta pero inexorablemente en contra del eje. Como ministro de Defensa, a la vez que primer ministro, Churchill era responsable del curso general de la guerra. Su energía y determinación le llevaron a correr riesgos que sus colegas consideraban excesivos. En 1940, el fracaso de la intervención en Grecia debilitó las posiciones británicas en el norte de África en un momento crucial de la Guerra del Desierto, pero Churchill era más consciente que sus ministros de la importancia moral y política de ayudar a esta nación cuando más lo necesitaba. También era consciente de lo importante que es en una guerra tomar la iniciativa y atacar, y comprendía que la moral de su pueblo sería mucho más alta y firme si contraatacaban. Para Churchill, la derrota era un fracaso menor que la inactividad.
Cuando Rusia y los Estados Unidos se sumaron al conflicto, las estrategias de Churchill se vieron limitadas por los intereses de sus dos poderosos aliados. Churchill valoraba el poder militar de Stalin, pero veía claramente la amenaza de sus ambiciones. Roosevelt, mucho más ingenuo, era incapaz de ver el peligro que entrañaba el expansionismo ruso y demasiado a menudo apoyaba las propuestas de Stalin. Los últimos años de la guerra significaron un ascenso para americanos y soviéticos. La estrategia para la conquista final de Alemania la planearon en su mayoría estas potencias. A pesar de las limitaciones impuestas durante los años de alianza, Churchill seguía siendo un héroe para su pueblo y para muchas otras naciones, ya que simbolizaba la integridad y justicia de la causa aliada. Convertido al fascismo italiano desde sus comienzos, el conde Galeazzo Ciano aseguró su carrera en Italia casándose en 1930 con Eda, la hija de Mussolini. Como ministro de Asuntos Exteriores desde 1936, Ciano advocó por estrechar los vínculos entre Italia y Alemania, y en mayo de 1939 firmó el Pacto del Eje Berlín-Roma. Sin embargo, el ataque alemán sobre Polonia en septiembre del mismo año se realizó sin consultar con los italianos, rompiendo así los términos del pacto. Desde aquel momento, Ciano empezó a desconfiar de Hitler y en 1942 estaba totalmente convencido de la necesidad de abandonar la guerra. Como miembro del Gran Consejo Fascista de Italia, resultó vital para la caída de Mussolini en agosto de 1943. El posterior rescate de Mussolini, perpetrado por comandos alemanes, y su restauración al poder, significó el fin para Ciano. Fue ejecutado en 1944. Apodado el Águila Americana por Churchill y muy estimado por Eisenhower, el general Mark Clark fue designado para comandar el Quinto Ejército Americano durante la invasión de Italia en septiembre de 1943. Durante esta campaña y como comandante general en operaciones posteriores en Montecassino y Anzio, Clark demostró una habilidad marcadamente inferior a la de sus adversarios. Sin embargo, a pesar de una serie de reveses y errores tácticos durante la guerra, Clark siguió conservando el apoyo de los comandantes aliados y estuvo al frente de las operaciones aliadas en Italia a lo largo de toda la guerra. El Rayo Joe Collins era conocido por su agresiva persecución del enemigo. En Normandía lideró el séptimo cuerpo americano y consiguió romper el sitio en la cabeza de playa. También se distinguió en operaciones en Cherburgo y Saint-Lô. Durante el avance sobre Alemania, Collins demostró ser un gran comandante, cruzando el Rin en Remagen y dirigiendo el cerco de Ruhr. En 1945 fue nombrado teniente general. Cuando en 1933 Hitler tomó el poder en Alemania, las SA iniciaron el tan esperado cerco a sus oponentes. Funcionando como policía auxiliar, las SA internaban a sus víctimas en campos rápidamente construidos. El primero de ellos estaba cerca de un pueblo de Dachau, en Bavaria. La intención inicial era la concentración y el aislamiento de elementos indeseables y adversarios políticos al recién fundado Reich. En 1934, la administración de los campos se transfirió del Ministerio de Justicia a las SS. Theodor Eicke, el comandante de Dachau, fue nombrado inspector de los campos de concentración y jefe de los guardias de campos de las SS Totenkopf. Durante los años 30, el número de internos creció. Entre ellos había comunistas, sindicalistas, homosexuales, criminales, judíos, gitanos y fundamentalistas de todo tipo. En consecuencia, el número de campos también creció. En 1941 había 10 grandes campos y 25 campos satélite. En los
los campos, los prisioneros eran sometidos a una dura disciplina y llevaban números de serie y signos de colores para identificar su categoría. Rojo para los prisioneros políticos, rosa para los homosexuales, verde para los criminales. Las estrellas amarillas eran para los judíos. En 1942, el sistema de los campos de concentración fue delegado al control administrativo de Oswald Pohl, que en aquellos momentos también era responsable de los aspectos financieros de las SS. A las órdenes de Pohl, los campos de concentración pasaron a ser el centro de un vasto imperio económico dominado por las SS. También se convirtieron en el centro de una disputa entre aquellos que, como Pohl, percibían el valor económico de los campos como fuente de mano de obra barata, y aquellos que propugnaban su uso como centros de exterminio. Algunos campos tuvieron que ser construidos o adaptados para la exterminación masiva. Otros se orientaron hacia la explotación económica. En los campos de trabajo, los prisioneros trabajaban en turnos de 12 horas en empresas de las SS o en empresas que pagaban a las SS entre 4 y 8 marcos al día por trabajador. La esperanza de vida en estos campos era de menos de 9 meses. Los campos de exterminio se abrieron en la periferia del Reich. Allí fueron destinados los judíos del Reich y los territorios anexionados. Polacos, eslavos, gitanos y otras razas también fueron incluidos en la solución final del Reich a sus problemas raciales. La capacidad mortífera de los nuevos campos estaba programada en 60.000 muertes diarias. En Auschwitz, un campo único, ya que era a la vez un campo de trabajo y uno de exterminio, la capacidad de aniquilación aumentó 7 veces en solo 2 años. El pionero en nuevas soluciones radicales a los problemas de la exterminación masiva fue Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz. A su llegada, los prisioneros eran seleccionados para el trabajo o la exterminación. A los seleccionados para la exterminación se les ordenaba desnudarse y prepararse para las duchas comunitarias. Una vez desnudos, eran conducidos hasta las duchas. Los que dudaban o se negaban a seguir eran golpeados con porras. Una vez dentro, se cerraban las puertas y las duchas se ponían en marcha, pero en lugar de agua, salía gas. Después de media hora, se abrían las puertas en la parte posterior del edificio y grupos de prisioneros y guardias retiraban los cuerpos, que eran trasladados hasta los bloques incineradores, donde eran quemados en hornos. Es imposible saber con exactitud cuántas personas murieron de esta forma. Solo en Auschwitz, más de 1,5 millones de personas perdieron la vida, la mayoría en las cámaras de gas. Sin embargo, muchos de los cuerpos no llegaron a ser quemados, simplemente porque la parte incineradora del proceso no era tan efectiva como la de exterminio. Resulta extrañamente irónico que, a la hora de acabar con la vida de sus internos, los campos de exterminio no resultaran tan eficaces como los de trabajo. Entre 1933 y 1945, más de 1,5 millones de personas fueron enviadas a los campos de trabajo. De ellas, por lo menos 1 millón perdieron la vida, víctimas de un régimen de absoluta negligencia. Se estima que entre 1942 y 1945 los campos de exterminio recibieron entre 10 y 13 millones de prisioneros, pero de estos, solo 500.000 fueron exterminados. Al final, los campos de exterminio demostraron no estar preparados para absorber el volumen de internos que les era transferido. El primer encuentro significativo entre Roosevelt y Churchill tuvo lugar en la costa, en la bahía de Placenta, en Terranova, en agosto de 1941. En esta reunión, los dos líderes redactaron la Carta Atlántica, una declaración de principios general donde se afirmaba la integridad de las pequeñas naciones y su derecho a la libertad y a la democracia. También se pactaron compromisos privados por los cuales, en el caso de que América participara en la guerra, la derrota de Alemania como potencia principal del eje sería el objetivo prioritario.
Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, en diciembre de aquel mismo año, estos acuerdos pasaron a ser la base de la estrategia aliada. Y la invasión del norte de África en noviembre de 1942 fue consecuencia directa de ello. En enero de 1943, en Casablanca, Marruecos, los dos dirigentes acordaron que la invasión de Sicilia se realizaría aquel mismo año e iniciaron los preparativos para una invasión de Francia programada para la primavera de 1944. En 1943, en Teherán, Persia, Churchill, Roosevelt y Stalin se reunieron por primera vez. Aliados reconocidos, Stalin trató de neutralizar a Churchill invitando a Roosevelt a hospedarse en la embajada de la Unión Soviética. La preocupación soviética ante la participación aliada en Europa del Este se intensificó con la invasión de Italia y las subsiguientes capitulaciones del país en el mes de septiembre. En la conferencia de Teherán, Roosevelt disipó estos temores al asegurar que la mayor ofensiva aliada de 1944 no se desarrollaría desde el sur, a través de Italia, sino desde el oeste, a través de Francia. Los tres líderes se reunieron por primera vez en Yalta, Crimea, el 4 de febrero de 1945. Con Alemania a punto de ser derrotada, Roosevelt estaba decidido a asegurar la cooperación soviética en la guerra contra Japón, el fin de la cual, pensaba Roosevelt, significaría un gran éxito militar. Para garantizar la participación, americanos y soviéticos pactaron concesiones territoriales secretas en el este, sobre todo a expensas de China. El futuro de la Europa del Este, y en especial de Polonia, contra la cual habían luchado Francia y Gran Bretaña, también entraba en las negociaciones. Sin embargo, el fait accompli de la ocupación rusa hizo que toda discusión resultara inútil. Tras la caída de Alemania, la mayor conferencia de los aliados se celebró en Potsdam, cerca de Berlín. Clement Attlee había sustituido a Churchill y Truman a Roosevelt. La conferencia de Potsdam se caracterizó por una serie de acuerdos con Stalin que, en la práctica, demostraron ser demasiado generales y difíciles de ejecutar, y que llevarían a Occidente a la desilusión, la desconfianza y a décadas de hostilidad armada entre el Este y Occidente. Animados por el éxito de la campaña de los Balcanes, los alemanes llevaron a cabo una invasión aérea de Creta, isla estratégicamente situada que domina el Mediterráneo Oriental y que entonces estaba guardada por tropas británicas. El 20 de mayo de 1941, las primeras tropas de paracaidistas aterrizaron en el norte de la isla. El objetivo inmediato era la captura de pistas de aterrizaje útiles, imprescindibles para el aterrizaje de refuerzos y reservas. En el primer día de asalto, la batalla fue dura y se produjeron numerosas bajas, pero al anochecer del día 21, los alemanes ya habían tomado un aeropuerto en el noroeste de Creta. Con nuevas tropas y equipo, los alemanes pudieron iniciar el avance desde el oeste hacia la zona este de la isla. La toma del aeropuerto fue decisiva en la batalla de Creta. Al segundo día, un millar de tropas de relevo habían aterrizado en la isla. Al tercer día, llegaron 2.000 más. A finales de la primera semana llegaban a la isla, en la que sería la primera invasión por aire, más de 20.000 tropas con sus equipos y pertrechos. Los alemanes avanzaron en distintos frentes, obligando a los británicos a retroceder hacia las montañas. Los que consiguieron escapar al aislamiento en el norte corrieron hacia el sur, en dirección al puerto de Sfaxia, iniciando la evacuación por mar hacia Egipto. Durante la batalla de Creta y las posteriores evacuaciones, los ataques aéreos provocaron numerosas bajas entre los hombres de la Marina Real. En total se perdieron 9 buques de guerra y muchos otros resultaron seriamente dañados. Y aunque consiguieron evacuar a casi 17.000 hombres, unos 12.000 se quedaron atrás y fueron capturados. Los alemanes permanecieron en Creta hasta el final de la guerra.
En 1944, con la retirada de los destacamentos alemanes en Grecia y en los Balcanes, la guarnición de Creta quedó al margen de los acontecimientos ocurridos durante los últimos meses del conflicto, rindiéndose solamente al final de la guerra. El avance alemán sobre la zona de Rusia occidental llegó a Crimea a finales de septiembre de 1941. Crimea, la gran península que domina el Mar Negro, y su puerto, Sebastopol, eran considerados por Hitler de importancia vital para el control del Cáucaso y el Mar Negro. El 2 de octubre, el undécimo ejército del general von Manstein lanzó una ofensiva sobre las posiciones rusas en el istmo de la península. 10 días más tarde, las tropas alemanas y rumanas de von Manstein rompieron la línea defensiva e iniciaron el avance a través de Crimea hacia Sebastopol. A finales de octubre, los alemanes habían llegado a las afueras de la ciudad. Sin embargo, las tentativas iniciales de penetrar las defensas fracasaron. Una vez rodeada completamente la ciudad, los alemanes concentraron la artillería e iniciaron un bombardeo sobre Sebastopol que se prolongó durante 247 días. Para defender la ciudad, los rusos tuvieron que construir 3 líneas de fortificaciones, desde trincheras antitanque hasta fuertes subterráneos y armerías de hormigón donde guardar cañones navales desde 6 hasta 12 pulgadas. Para romper estas defensas y responder al ataque de los cañones, los alemanes contaban con algunas piezas de la artillería más pesada utilizada durante el conflicto, como el cañón gigante de 80 centímetros, conocido por Gustav, que requería 2 tramos de vía y disparaba 7 toneladas de metralla, capaz de penetrar un muro de hormigón desde casi 40 kilómetros de distancia. El bombardeo de la artillería estaba apoyado por ataques aéreos sobre la ciudad y sobre los buques rusos que, cargados con refuerzos y equipo, entraban en el puerto. Los esfuerzos para liberar la ciudad desde el este a través del estrecho de Kerch fueron rechazados tras una dura batalla en la península de Kerch. El ataque final a Sebastopol empezó el 7 de junio de 1942 y se prolongó durante 27 días. A finales de mes, los alemanes habían tomado la zona norte al este del centro de la ciudad, iniciando el bombardeo sobre las defensas del puerto que quedaban en pie. El 3 de julio, los asaltados se inclinaron ante lo inevitable. Stalin solo había permitido la evacuación de algunos oficiales y funcionarios. Esperaba que el resto de los hombres lucharan hasta la muerte. Miles de ellos cayeron durante el fuego y quedaron enterrados entre los escombros de Sebastopol. 100.000 fueron hechos prisioneros. La ciudad estaba en ruinas. Los buques de guerra del tamaño de un crucero demostraron ser naves increíblemente versátiles, ya que eran lo bastante grandes como para amenazar a cualquier oponente y suficientemente pequeños para ser construidos en serie. Con un peso de entre 500 y 1.400 toneladas y armados con cañones de 6 u 8 pulgadas, se les encomendaron infinidad de misiones distintas. La Marina Real utilizó sus cruceros más pesados para proteger la flota mercante británica. Los alemanes utilizaron los suyos para atacarla. Rápidos y fáciles de maniobrar, los cruceros también se utilizaban como naves de reconocimiento en el grueso de la flota. Hacia el final de la guerra, muchos de estos cruceros encontraron nuevas ocupaciones. Durante las operaciones anfibio, se situaban cerca de la costa, proporcionando un apoyo vital en la defensa antiaérea. Surgida tras la caída del Imperio Austríaco en 1918, la República de Checoslovaquia era especialmente vulnerable a la tensión política. Los auténticos problemas de la población alemana del país fueron explotados por Hitler, quien exigía la cesión a Alemania de la zona Sudetenland de mayoría alemana. La agitación provocada por los nazis de Sudeten, acompañada por las amenazas de invasión de Hitler, elevó la crisis a nivel internacional. Para resolver esta crisis, en septiembre de 1938, las mayores potencias occidentales se reunieron en Múnich y aceptaron que Alemania anexionara Sudetenland.
Checoslovaquia no estuvo representada en Múnich ni tomó parte en un acuerdo cuya resolución la aisló política y militarmente. En marzo del año siguiente, cuando Hitler ocupó el resto de Checoslovaquia, ni Francia ni Gran Bretaña realizaron ninguna protesta internacional significativa.